Escenas sangrientas, una Gamora desnuda y héroes diciendo groserías no son algo que esperarías ver en una película de Marvel. Go f*** yourself. Pero ¿qué dirías si te digo que esto casi sucedió? Estas son algunas escenas de Marvel que fueron tan atrevidas que tuvieron que eliminarlas. Los Spider-Hoyos. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que ver a las tres versiones live-action de Spider-Man juntas en No Way Home fue un sueño hecho realidad? Si bien muchas de las escenas entre Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire son divertidas, hubo una en particular que estaba un poco subida de tono. Mientras los tres Peter Parker charlan sobre la vida, sus poderes y villanos, el Peter de Tobey revela que puede disparar redes directamente desde su muñeca. Esta revelación básicamente les voló la cabeza y nos dio un momento que ya se hizo un meme. Pero cuando Sony reestrenó la película en septiembre de 2022 como la edición More Fun Stuff, los fans escucharon una frase de doble sentido que no estaba en la versión original. Resulta que cuando Tobey cuenta lo de sus telarañas orgánicas, el Peter de Andrew le dice en voz baja: like, I wanna see the whole. Hold up. Aunque es muy gracioso, la línea definitivamente era para un público más adulto. El video sensual del gran maestro. Taika Waititi tenía planes todavía más picantes para el gran maestro. Resulta que en una escena eliminada, el gran maestro tiene, ¿cómo puedo decirlo?, sexo con tentáculos. Mientras Thor y Bruce Banner viajan juntos en una nave robada de la flota del Gran Maestro, se da a conocer que el gobernante ha usado antes esa nave. Mientras se fijan en una tabla que muestra videos holográficos, Thor hace clic en las grabaciones y encuentra imágenes del Gran Maestro acariciando apasionadamente dos tentáculos. En el video, el Gran Maestro acaricia esos tentáculos y se los refriega en la cara, gimiendo con la boca abierta mientras Thor y Bruce intentan tener una conversación. Creo que no está de más decir que esta escena habría estado muy fuera de lugar en una película con clasificación para adolescentes. El otro glorioso propósito de Loki. A pesar de que muchos quisieran lo contrario, la vida romántica y sexual de Loki permanece fuera de pantalla. Lo más cercano que hemos visto es a Loki enamorarse de Sylvie en la serie de Loki. El dios del engaño le dice a Sylvie que ha buscado otras relaciones en el pasado, de las cuales nunca supimos. Pues resulta que durante las etapas de desarrollo de la serie, los escritores planeaban mostrar mucho más de este lado del personaje. En una fotografía, el escritor principal Michael Waldron posa frente a una pizarra llena de ideas del equipo para la primera temporada de la serie. Pues resulta que una de las cosas que están escritas en la pizarra dice que Loki está haciendo travesuras locas, también conocidas como sexo. Y más abajito, más sexo. Creo que eso le hubiera dado una vibra completamente diferente a la serie, ¿no crees? Por supuesto que en la etapa de desarrollo de una serie todas las ideas son válidas técnicamente, y aunque nadie sabe hasta qué momento el equipo de guionistas decidió desechar esas ideas, algo me dice que se la han de haber pasado de lo lindo cuando estaban planeando sus aventuras. Tony Stark soltando la bomba F. Este 2023 nos resolvió una de las dudas más grandes que todos tenían sobre el universo Marvel en esta escena de Guardianes de la Galaxia 3. Now what? Open the fucking door. Language. Me refiero, por supuesto, a que si los superhéroes pueden decir groserías. Honestamente, se me hizo un poquito raro que el primero en hacerlo fuera Star-Lord y no alguien más suelto como Rocket. Pero desde los inicios del MCU, los guionistas exploraron los límites de qué palabrotas se podían decir y cuáles no. De hecho, la primera película del MCU estuvo a punto de ser la primera película de Marvel en usar la grosería que empieza con F en inglés. Sí, tú sabes cuál. Language. Mientras los terroristas de los 10 Anillos emboscan a Tony Stark y a miembros del ejército de los Estados Unidos, un Tony preocupado huye de su Hummer, y mientras se esconde detrás de una roca mientras esquiva las explosiones, Tony grita la famosa grosería. En la versión final, la mayor parte de la escena sigue intacta, pero los editores eliminaron el momento justo en que Tony dice la grosería. No está claro si los guionistas incluyeron la palabra en el guión o si Robert Downey Jr. la improvisó en el momento. En cualquier caso, los cineastas deben haber decidido que la grosería era demasiado fuerte, especialmente tratándose de que esta era la primera impresión de uno de los héroes más importantes del MCU. Pero si tienes la curiosidad, puedes ver la escena completa, pero censurada, en las escenas eliminadas del material extra de la película. Como dato curioso, técnicamente pudieron haber dejado la grosería debido a que en Estados Unidos, una película clasificación PG-13 o para adolescentes tiene derecho a usar la bomba F al menos una vez. Claro que si la repiten ya sube la clasificación a R o para adultos. Aún así, Marvel probablemente quería tener en cuenta a su audiencia familiar mientras sentaban las bases para el universo cinematográfico que vendría. Rhodey partido a la mitad. La escena donde el Capitán América hace su entrada triunfal en Infinity War contra la Orden Negra estuvo a punto de ser más brutal de lo pensado.
En el libro The Art of Avengers Endgame, el diseñador Phil Saunders menciona que los guionistas planearon que War Machine estuviera en la escena en un momento dado. En una versión alternativa de la pelea, había un momento en que la Orden Negra cortaba a War Machine por la mitad, llevando al público a creer que acababan de ver al héroe morir frente a sus ojos. La cámara después habría cortado a Rhodey pilotando la armadura a distancia, ileso. Si hubiera permanecido en la película, la escena podría haber sido muy impactante, dependiendo de lo violenta que hubiera sido la supuesta muerte y de cuánto tiempo hubieran mantenido al público sin saber la verdad. Pero los escritores decidieron abandonar la idea, no solo por lo potencialmente violento que hubiera sido, sino que algo similar ya había ocurrido en Iron Man 3, y aparte porque, si te das cuenta, eso hubiera dejado un agujero de guión enorme, ponlo así. Si pueden usar la armadura de forma remota, ¿para qué ponérsela en primer lugar? Gamora como vino al mundo. Ya sabemos que Marvel tiene la costumbre de meter escenas en el tráiler que no vienen en la película, muchas veces para evitar soltar un spoiler, pero en el caso de Guardianes de la Galaxia, se trata de una escena tan atrevida que de entrada me sorprende que la hayan grabado. ¿De qué estoy hablando? Bueno, resulta que hubo una escena en la que casi nos mostraron a Gamora en toda su gloria, sin su traje. Sí, lo escuchaste bien. En el tráiler podemos ver por un milisegundo su espalda y parte de su lado expuestos mientras mira a la cámara. Aunque sabemos que James Gunn tiene su lado travieso, no se trata de una escena picante que te haría lamentar haber llevado a tus padres a ver la película. Al contrario, parece que originalmente fue parte de una secuencia en la que los guardianes se cambian a uniformes de prisión después de ser arrestados. En la secuencia final que aparece en la película, la cámara muestra a Quill en ropa interior y a Rocket completamente desnudo, pero no muestra a Gamora en absoluto. ¿Qué pasó? ¿Kevin Feige se habrá asustado de mostrar a Gamora en traje de Eva? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que esta toma eliminada sigue dando de qué hablar. Y si tienes curiosidad, aún puedes verla en el tráiler oficial en el canal de YouTube de Marvel. Scarlet Witch en modo bestia. Doctor Strange en el multiverso de la locura es posiblemente la película más violenta del MCU sin tener que llegar a una clasificación para adultos. Puede que el director Sam Raimi nunca se va de lleno en el aspecto del terror o de la violencia, pero una secuencia eliminada habría empujado los límites de la película aún más. El coordinador de peleas de la película, Liang Yang, publicó un video en su Instagram de un ensayo de una coreografía que no usaron en la película. El clip muestra a la Bruja Escarlata rompiendo cuellos, doblando huesos y salpicando la sangre de los guerreros del Doctor Strange por todos lados durante la batalla de Kamar-Taj de una manera mucho más violenta de lo que vimos en la película. Aunque esta escena eliminada fácilmente pudo haberle dado a la película una clasificación R o para adultos, no fue la única escena brutal que no llegó a la pantalla. En la pista de comentarios de la película, Raimi, el escritor Michael Waldron y el productor Richie Palmer discuten conceptos de los primeros borradores del guión, dentro de los cuales hablan de una versión de los Illuminati que incluía a The Wasp. La cosa es que cuando la Bruja Escarlata se vuelve loca, termina aplastando a la pequeña heroína. El equipo también abandonó la idea de que la Bruja Escarlata le quitara la cabeza a Mordor y se la entregara al Doctor Strange. Pues así como lo plantearon, parecía algo como lo que hizo Omni-Man con los Guardianes del Globo, pero en live action. Hubiera sido tremendo, ¿no? Marvel ha coqueteado con la idea de una clasificación para adultos en más de una vez, pero por ahora siguen manteniéndolo principalmente apto para toda la familia. Eso cambiará obviamente con la llegada de Deadpool 3, pero aún así no sabemos qué tanta rienda suelta le darán al Merc with a Mouth. Esperemos si no lo limiten. Ahora dime en los comentarios cuál escena te hubiera gustado que dejaran y no olvides checar nuestro canal para más listas sobre películas que estoy seguro que te encantarán. Pásala bien y nos estamos viendo en la próxima.